Buenas noches, colegas. Espero que esta transmisión pueda llegar con la calidad necesaria a todos ustedes y podamos responder a una inquietud que se viene desarrollando ya bastante tiempo, ¿no? Y creo que ha llegado el momento oportuno, necesario, de responder, ¿no? Que nosotros los técnicos estamos dividiendo, ¿no? Algo que nos llama mucho la atención esta forma de tratarnos, ¿no? Esta forma de señalar al técnico de que está dividiendo un movimiento sindical. En primer lugar, hay que recordar y señalar que los movimientos sindicales, desaparecen, ¿no? Del Perú, allá, ¿no? Unos años atrás, con las políticas neoliberales, ¿no? Y se fueron implementando en estas políticas necesariamente una situación de un avance en lo que sería meritocráticamente, luego vendría, ¿no? La titulación, ¿no? El Estado peruano se somete, ¿no? A los criterios meritocráticos, ¿no? Luego viene la Ley de Servicio Civil, luego conocemos la 1153, ¿no? Vienen todo lo que sería la información necesaria del Estado, de sus estructuras, de la cantidad de personal, de la necesidad asistencial, ¿no? Y así, ¿no? ¿No? Esta realidad no se ve en el Estado. Lamentablemente, es una pena decirlo, ¿no? El sindicalismo que en el momento existía, luchó, ¿no? Y sigue luchando hasta ahora. Contra esta realidad, ¿no? Mundial, donde hoy todos tenemos que estar capacitados, titulados, ¿no? Entonces, allá por los años 2000, el movimiento sindical técnico cobró la fuerza necesaria, ¿no? A pesar de toda la oposición que hasta ahora siguen, no lamentándose y atacando al técnico, no, de una realidad que nosotros somos mando medio, no, nosotros tenemos estudios superiores técnicos, algo que está costando mucho, no se puede avanzar por esa palabra de traidores, esa palabra de divisionistas. No, por ahí incluso han tratado de ligarnos con algún movimiento, no, del Estado, que nosotros recibíamos dinero. Entonces, mentiras, muchas, ¿no? Han tratado de desprestigiar a la CONTAP. Pero desprestigiar puede ser fácil para muchos, pero reconocer el trabajo de la CONTAP, el esfuerzo de la CONTAP, la falta de reconocimiento a este nuevo movimiento sindical nacido allá por los años 2000 y descabezado del movimiento del 2005 y retomando nuevamente, ¿no es cierto?, ¿no? El 2016 para el 17 nuevamente, ¿no? Con nuevos planteamientos, ¿no? Nuevos planteamientos. Ahora, tratar de manchar la honra de nuestro movimiento sindical no cabe, porque yo para poder demostrar algo contra alguien lo tengo que probar.
Yo no puedo señalar a alguien sin probar, eso es una calumnia. Entonces, lo que sencillamente existe contra la CONTAP son calumnias, calumnias. ¿Por qué? Porque la CONTAP entrega la ley del técnico venciendo a todos sus enemigos, ¿no? Los enemigos de ayer son los enemigos de hoy, los adversarios de ayer son los adversarios de hoy, los opositores de ayer son los opositores de hoy, ¿no? No, estaba el colegio o está el colegio de enfermeros que no quiere perder, ¿no? El mando, ¿no? Los intereses, la jefatura, la economía, los alumnos, ¿no? Del técnico, ¿no? No nos quiere, ¿no? Dejar, ¿no? Son los primeros, ¿no? En atacar a la CONTAP, en atacar la ley en el Congreso, ¿no? Está FENUPSA, que ataca con todas las fuerzas que tiene políticamente, ustedes conocen, y trata de destruirnos. Luego, internamente, tuvimos la tradición de FENATIAS, que trata de destruir y ¿no? desequiparar la CONTAP. Porque la CONTAP se levanta como un movimiento en todos los sectores, ¿no? Para llevar la dignidad al técnico que en ese momento no tenía. Y que no tenía era una ley. Y la ley era para tener el derecho de poder organizarnos, de poder sindicalizarnos, de poder federarnos, de poder construir una confederación. La lucha se logró, se logra alcanzar esta ley, ¿no? Que hoy beneficia a todos los técnicos de todos los sectores, un 25 de junio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no hemos recibido de parte de nadie ninguna felicitación, ningún reconocimiento, ¿no? No hay, ¿no? Ni la parte profesional, ni la parte laboral, ni los colegios, nadie reconoce al técnico, ¿no? Nadie. Es una pena tener que tener al técnico, sometido, ¿no? A un designio, ¿no? equivocado, ¿no? De estas federaciones centralistas capitalistas que no vieron y no ven y no quieren entender que la meritocracia lleva hacia un estudio, hacia un avance y lamentablemente llevaron al técnico, ¿no? hacia a un retroceso laboral, a un retroceso económico, ¿no? Y argumentan, ¿no? que nosotros dividimos, ¿no? Ahora, ¿por qué decimos enfrentando que nosotros no dividimos? A ver, nosotros lo hemos dicho más de una vez, ¿no? ¿Por qué no atacan así, por ejemplo, a las enfermeras? No lo van a hacer. No lo van a hacer porque tienen articulado los intereses, ¿no? ¿No? De sostener y mantener un estatus tal cual como se encuentra, ¿no? Claro, porque todos quieren usar al técnico, ¿no? Para sus beneficios, pero ninguno quiere reconocer al técnico en sus derechos. Entonces, una de las primeras normas, ¿no? que no se está reconociendo es la ley 25.333 del año 1992 y aplicada por primera vez y única vez en el Ministerio de Salud y aplicada varias veces a los trabajadores de la 276, ¿no? dentro de salud, ¿no? Por ahí no faltan los mentirosos administrativos, no quiero generalizar, ¿no? ¿no? que negaron, no, eso es otro sector, ¿no? Entonces, en salud hay pues 728 y 276. Lógico que tú me digas que a la 728 le van a dar pues lo que corresponde a la 276. Entonces, esas mentiras existen, ¿no? Otros dijeron que por única vez se aplicó la 25.333 y que salió una norma que decía que nunca más se va a aplicar. Eso es una mentira, porque si ustedes revisan las leyes en Servi van a encontrar que la 25.333 es vigente. No, la respuesta siempre es que no se aperturan las plazas, pero es discriminación, porque si tú aperturas las plazas para un personal que va a la universidad, ¿no? y le aperturas, ¿no? como se hizo el año 93, ¿por qué no aperturas a todos? Entonces, ahí tenemos el primer dato, ¿no? para aquellos que dicen que nosotros dividimos. Nosotros no dividimos, nosotros luchamos por los verdaderos derechos del técnico.
ese reconocimiento profesional técnico, de acuerdo a una ley, han tratado de negar de que nosotros no somos profesionales y han tratado de señalar, ¿no es cierto?, oponiéndose contra nuestro movimiento, argumentando que nosotros estamos afectando, ¿no?, un movimiento sindical. Pero, a ver, vamos por partes, ¿no? Anteriormente, la masa laboral se unía y todos en un mismo criterio enfrentaban una defensa de los derechos o un reclamo, ¿no? Existían, ¿no?, los paros, existían las huelgas, ¿no? Y se enfrentaban. Y todos automáticamente recibían, ¿no?, desde médicos hasta el último trabajador de servicio, un promedio de 25, ¿no?, un promedio de 20, un promedio de 17, 18, y así, ¿no?, el aumento a su sueldo. Pero luego de eso, la meritocracia, ¿no?, y más aún todavía cuando se aplica la 1153, se dice de que los pagos van a ser de acuerdo a los títulos y los pagos por especialidad. Y ahí empieza, ¿no es cierto?, digamos, a distinguirse, ¿no?, que se debe dar ese pago. Ahora, nosotros ingresamos en la 1153, ¿no? Tenemos deberíamos haber tenido el reconocimiento de los títulos, ojo, que ya venían desde el año, ¿no es cierto?, 1993, se dan cuenta, pero no son reconocidos. Y las organizaciones sindicales que deberían haber reconocido o apoyado, ¿no?, no hicieron nada, o no hacen nada, ni harán nada. Porque a ellos no les conviene para nada que el técnico tenga su propia organización sindical. No les conviene. Claro, porque ¿quién pelea la batalla, ¿no?, que ellos llevan? Pues nosotros, ¿no? ¿Quién les da el beneficio para que ellos puedan cobrar, ¿no?, en todo el Perú? No solo para la parte administrativa, somos nosotros que tontamente, digo, en generalización de todos los técnicos del Perú, hablo en representación de todos. No, porque realmente la contaba marcado una diferencia, ¿no?, y ha hecho un análisis, ¿no?, y después de la destrucción de la primera CONTAP, el despido de sus dirigentes, ha replanteado el movimiento, no solamente sindical, sino ha replanteado el movimiento como Arequipa ya lo logró alcanzar federaciones regionales. ¿Pero por qué? Eso queremos que se entienda muy bien. Porque si el movimiento antes era de larga, como decíamos, una masa de trabajadores, no, de larga, ancha base, hoy no lo es. Hoy las pirámides son más estructurales meritocráticamente. Entonces, si tú te preguntas, ¿dónde está el técnico está en la condición laboral, como si fuese una masa laboral y no tuviese títulos, no cumpliese. Y los técnicos hoy tienen un título a nombre del Estado peruano. Y es más, tienen una ley que no se está cumpliendo, ¿no? Por más que le hemos trabajado, enviado la documentación, ¿no?, al presidente, al Congreso, al Ministerio de Trabajo, a servir, ¿no?, al Consejo de Ministros, al Ministerio de Economía, ¿no?, a la Comisión de Salud y Educación, hemos enviado infinidad de documentos, ¿no?, buscando el reconocimiento, ¿no? Pero lamentablemente FENUMSA, FENATEAS se oponen, ¿no? Se oponen. No, pero ¿por qué? Porque no les conviene. O sea, prácticamente el movimiento sindical no le conviene a nadie. Nadie. ¿No? ¿Pero por qué? Porque es una lucha totalmente diferente. Viene enmarcada desde un aspecto legal del 1% de descuento señalada en los derechos nacionales e internacionales a través de la OIT. ¿Se dan cuenta? Es una estructura sindical monolítica, exclusiva de un grupo ocupacional, de acuerdo a una ley, con su ampliación de los trabajadores de nutrición, farmacia, rayos X, laboratorio, obstetricia, odontología, que están dentro de ese marco medio, mando medio. Entonces, cuando intentan decirnos que nosotros estamos dividiendo, nosotros decimos, ¿dividiendo qué? Claro, porque es fácil satanizar a una persona, pero no demostrar, ¿no es cierto?, en qué divide. No, está dividiendo el movimiento sindical. ¿Dividiendo el movimiento sindical? No, señores. No, señores, nosotros estamos llevando el movimiento sindical a un nivel diferente, donde el técnico pueda ser reconocido en sus estudios. Ojo, ya más de una vez hemos señalado la traición de FENUPSE y FENATEAS al momento de reglamentar nuestra ley. ¿Se imaginan eso?
que un movimiento sindical te robe tu ley. Y bueno, uno diría, pues caramba, ¿no? Que lo hagan, pues ya. Pero ¿qué hicieron? Llevaron al técnico hacia abajo, lo dejaron sin funciones y nos pusimos de ayudante. Entonces, si ustedes quieren saber por qué hoy el técnico se encuentra como se encuentra, es porque FENUPS y FENATEAS hacen la reglamentación de la ley del técnico. Entonces, ¿cómo ellos te pueden decir o traidor, o cómo te pueden decir, o divisionista? ¿Cómo te pueden decir si el trabajo que están realizando perjudica y beneficia? Bueno, pues hay que decirlo con claridad al colegio de enfermeros. Por eso el ataque. Ustedes han escuchado, lo vuelvo a repetir, no es la primera vez que lo digo. Caramba, qué bien que los técnicos luchen, qué bien que se unan. Felicitaciones, colegas, adelante, viva la unidad del técnico, el momento sindical. No, nadie nos quiere. Desde profesionales hasta el último trabajador, no nos quiere. Pregúntense por qué no nos quiere. Claro, porque es fácil acusar a una persona. Es fácil acusar a un movimiento, pero no quieren reconocer que la estructura, que la economía, que los beneficios que hoy se tienen a través de un sueldo estable a nivel nacional, lo logramos bajo el parámetro de una ley. Sin esa ley, el técnico no tendría nada. Claro, porque nosotros vencimos, ¿no?, a estos movimientos que hoy se resisten y pelean, ¿no?, sus intereses personales, ¿no?, creando asociaciones nacionales, internacionales, ¿no?, y mintiendo y atacando la contra y señalando de un montón de barbaridades, ¿no?, que no tienen rostro, que son divisionistas, que son traidores, que son ineptos, que no saben nada, imagínense. Pero cuando nosotros decimos, nosotros hemos logrado la ley, eso mienten, que ellos han logrado la ley, que el sindicato, que sus asociaciones, que puras mentiras, porque lo que la CONTAP hace es empoderar al técnico a través de sindicatos, empoderarlo a través de federaciones regionales con sus verdaderos representantes monolíticamente, y son sus líderes los que asumen ese compromiso, y son sus líderes los que asumen. Las federaciones, Arequipa ya dio el primer paso en esto y esperamos que siga Ancash y siga Lima. Estamos en ese proceso de poder alcanzar la federación para poder reactivar la confederación. Pero lo que trato de decir es que acá nosotros estamos llevando a sus dirigentes, no al llano. ¿Pero por qué? Porque estamos garantizando o queremos garantizar una lucha donde sus verdaderos representantes estén estructuralmente perteneciendo, democráticamente elegidos, ¿dónde? ¿No? ¿Dónde? En sus federaciones. Entonces, cuando nosotros planteamos un movimiento totalmente diferente, decir, no, ellos que dicen, no, que están engañando, que solamente quieren plata, quieren dinero, les quieren sacar plata. Plata, colega, nosotros hemos gastado una millonada. Hemos gastado una millonada, ¿no? A través de la estructura destruida de SUTA, de salud, ¿no? La marcha, las huelgas, los movimientos, ¿no? La compra de alimentos, ¿no? Para los almuerzos, la cantidad de documentación, de pasajes para mover a todos los dirigentes, y además pedíamos a los que querían apoyarnos llevar los documentos a diferentes congresistas. Fue un trabajo arduo, que costó mucho dinero, ¿no? Pero más allá de todo eso, costó el despido de más de 80 dirigentes. La anterior grabación ha estado con nosotros, la colega Gladys. Entonces, lo que hace la CONTAP es empoderar, llevar el informe, llevar las normas, decir la verdad, sacar o sea, nosotros no tenemos la política de esconder como otros sus beneficios, porque ellos logran algo y lo esconden, no lo comparten. Entonces, estamos rompiendo esa estructura, ¿no?, falsa que existe dentro, ¿no?, de los movimientos sindicales. Es la realidad. Pero al margen de todo esto, la pregunta es, ¿por qué se oponen tanto al técnico? ¿Acaso el técnico no tiene el derecho de tener su movimiento sindical propio? ¿Acaso el técnico no tiene el derecho de luchar por sus funciones? ¿Acaso el técnico no tiene derecho, como otros asistenciales, de avanzar en una línea de carrera hacia una colegiatura? Porque sí, tenemos títulos y ahí están los colegas que están siendo nombrados, ¿no? Usted les engaña, le dice que FENUSE les nombró. FENUSE no les nombró, colegas. Hay que revisar un poco las normas legales también. Caramba, tenemos
estudios superiores, pero no somos capaces de leer un documento. Hay que sentarnos y leer los documentos. Ahí está bien claro. La 1153 nombra el 20% por la ley 28561. ¿Cuál es la ley 28561? El otro ejemplo es claro. La parte administrativa a nivel nacional está cobrándose el dinero y justamente por esa razón no quiere que se formen los comités de seguridad y salud, porque no les conviene, porque el comité de seguridad y salud debe repartir el dinero entre todos los trabajadores. ¿Es ilegal? No es ilegal, es legal. Ellos pueden cobrar el dinero. Ahí están los audios grabados que estamos enviando por medios no personales, digitales y grupales que tenemos para que los colegas a nivel nacional se enteren, ¿cierto?, cómo la FENUPSA cobra. Y cuando el periodista lo confronta, ¿no es cierto?, y le dice, oye, pero se están llevando el dinero y tú como dirigente estás, ¿no?, y hace la llamada a un asistencial y le contesta, no, sí, no estamos llevando, dice el periodista, pero no hay problema, me dice, pero no, pero estás llevándote, no, pero no es ilegal, le dice el dirigente, no es ilegal. Y le dice, pero tú eres un dirigente, tú tienes que beneficiar a todos. Bueno, pues seré un mal dirigente, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Dice. Entonces, esa es la realidad a nivel nacional. Entonces, negar a la CONTAP es negar al técnico en su derecho de organizarse. Negar a la CONTAP o atacar a la CONTAP es negar al técnico que pueda sindicalizarse. Atacar a la CONTAP o atacar al técnico es atacar a la ley que hoy ha beneficiado al técnico. Atacar a la CONTAP es atacar al movimiento sindical de independencia sindical que está buscando lograr no solamente una estructura sindical, sino un nuevo movimiento sindical en Perú con las bases del derecho, con las bases de la Constitución, con las bases, ¿no?, del derecho nacional e internacional, ¿no?, para poder tener este movimiento que lleve al técnico a un estándar, ¿no es cierto?, de salud, porque es ilógico hoy, ¿no es cierto?, que los técnicos no tengan funciones y que el colegio no esté cobrando por nuestras funciones, existiendo un manual de funciones en cada establecimiento de salud en todo el Perú, el Ministerio de Salud no reconozca una sola función. No solo eso, existiendo manual de funciones, ojo con eso, y se están negando. Y recordar que ya INAP había delimitado las primeras funciones de los técnicos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un retroceso. ¿Pero un retroceso por quién? Pues por FENUPSA, por FENATEAS, que se unen para atacar al técnico. ¿Pero por qué? Porque a ellos no les conviene. Porque ellos son centrales, ¿no es cierto?, capitalistas de Lima, ¿no?, que mandan y reciben directamente, ¿no?, ¿cómo vemos?, autoridad, ¿no? ¿No? Y ese autoritarismo que ellos tienen no es nada democrático. ¿Por qué? Porque no tiene federaciones. Y es más, las organizadas como los médicos o como los enfermeros, ¿qué hacen? Tampoco las tienen. Cobran del 1%. ¿Allá donde viene? Viene Lima. Sí, viene Lima. Totalmente. No existen federaciones. Por ahí alguien intenta decir, no, sí existen. No, no. Una cosa es que tú formes una federación, una cosa es que sea legalmente constituida tu federación. Nosotros tenemos legalmente constituida la primera federación de técnicos y trabajadoras y teleprofesionales, ¿no es cierto?, y auxiliares de todo el Perú en Arequipa. Bajo la ley 28561, bajo el marco legal constituido en la Constitución y en la 1153. Entonces, cuando hablan de que nosotros estamos dividiendo, nosotros no estamos dividiendo. No se puede calumniar de esa manera, al contrario, nosotros estamos enfrentando la corrupción existente. Al contrario, estamos llevando la mejor información, los mejores derechos, las normas legales. Claro, lo hemos dicho siempre, ustedes comparen nuestra página de Juan Técnicos Asistenciales con TAP, ¿no es cierto?, para que ustedes puedan ver ahí todas las normas estructuradas, todo el trabajo. Ustedes se van a fotos y se van a álbumes, ahí van a encontrar todo el trabajo, ¿no?, toda la documentación que la CONTAP trabaja en beneficio del técnico. Sí es cierto, de repente nosotros no estamos trabajando aún de forma legal, ¿no es cierto?, porque no podemos tener el reconocimiento, pero eso no quita que nosotros trabajamos lo que nadie lo está haciendo. Claro, nadie lo está haciendo, nadie está señalándolo. Y la CONTAP sigue esperando el avance del técnico. ¿Para qué? Para que la CONTAP pueda entregar a sus nuevos dirigentes, ¿no es cierto?, la organización sindical, la dirección de la organización sindical. No, porque surgen por ahí, sí, los dirigentes eternos, pero dirigentes eternos, los que trabajamos a honorem,
Dirigentes eternos, los que estamos acá luchando contra todas las patrañas, como por ejemplo hoy día nos estaban preguntando si hay que pagar por los cursos que dicta el CINEACI a nivel nacional exorbitantes sumas. Le hemos dicho bien claro que no, porque si tú tienes un título, tú no vas a pagar, ¿no es cierto? Porque se certifiquen el título. Y no solo eso, sino que vienen y te dicen a ti técnico que no te han reconocido tu título, que tú lo tienes que hacer. ¿Y quién te lo dice? El colegio de enfermeros, a través, ¿no es cierto?, de sus asociadas y asociados. ¿Pero se lo dicen a los médicos? No. ¿Se lo dicen a los enfermeros? No. ¿Se lo dicen a los aprendices? No. ¿Se lo dicen a otros? No. Entonces, analiza ahí nada más, lee un poco y saca tus conclusiones. Quieren sacarte dinero. ¿Ah? ¿Te das cuenta? Y es una pena porque muchos técnicos, muchos dirigentes defienden, ¿no?, esta estructura, ¿no es cierto?, pirata que ingresa, ¿no?, con autorización y roba sin ninguna norma legal que diga que todos los trabajadores deben llevar la recertificación de sus estudios. Y se quiere unilateralmente solamente obligar al técnico a hacerlo. Por eso es urgente que los lugares que no tienen como uno, que no tienen un sindicato, pues lo tengan. Ya basta de estar confiando de estos, digamos, trabajadores que se benefician, solamente beneficio personal, como es la FENUSA o como es la FENATEA, que trabajan sus propios intereses, porque recordemos que la FENATEA es la primera, ojo, en llevar este engaño a los trabajadores. Ya, que de ahí tuvieron un conflicto y se separaron, pero esa es la realidad. Claro, porque si tú tienes un sindicato, tú puedes hacer un convenio, ¿no es cierto?, para una capacitación. Y es más, tú puedes crear tu propia capacitación con tu propio sindicato, con tu propia federación. Puedes invitar a los médicos, sellar, ¿no es cierto?, tus propios documentos y entregar tu propia certificación. Tú puedes dar tus propios temas. Esa es la realidad. Esa es la realidad, para eso son los sindicatos y por eso tampoco se está aceptando la formación de ninguna asociación. Entonces, cuando nos vienen y nos dicen traidores, ¿traidores de qué? De la corrupción será, pues, de lo malo, del silencio, de la hipocresía, del engaño, de eso sí, pues, de eso somos divisionistas. Ahí sí te voy a aceptar. Y sí somos divisionistas, porque no aceptamos la corrupción, porque no aceptamos el engaño, porque no aceptamos ni aceptaremos jamás que el técnico tenga que estar sometido a engaños. No lo aceptaremos. Y ustedes creen que podían engañar y mentir, miren, ve. Miren lo que ha pasado. Ustedes creyeron que nunca íbamos a avanzar. Ustedes creyeron que destruyendo el aumento sindical de la CONTAP, llevándose, robándose, entrando al ministerio y a todos los lugares, sentándose en la reglamentación de la 1153, engañando ahí con el presidente. Oye, yo tendría vergüenza robarme, ¿no es cierto?, y representar y dejar al técnico de lado. Tendría vergüenza. Pero bueno, allá ustedes, pues, ¿qué lograron? ¿Qué han logrado? Se robaron y ¿qué lograron? Y ustedes vienen a decirnos a nosotros, miren, miren, sindicalistas, la verdad es que ustedes, discúlpenme la franqueza, deberían ser más sinceros. Tienen un montón de problemas. FENUSA tiene un montón de problemas. Crean una FENUSA doble S y una doble A. ¿Qué significa? Tienen problemas. Y crean una doble A porque para poder atacarnos a nosotros, para poder frenar nuestro movimiento sindical, no lo han logrado. Ni lo van a lograr. Lo que han logrado es seguir, ¿no es cierto?, buscando sus beneficios, ¿no?, y no luchar realmente por los derechos laborales del técnico. Menos por un mando intermedio, menos por una jefatura, menos por una línea de carrera, menos por un colegio. No lo van a hacer, pues. Nunca. Ustedes quieren al técnico para que luchen por ustedes. Esa es la realidad. Y los quieren todos. El colegio no nos quiere soltar. ¿Por qué? Porque cobra por nuestras funciones, cobra por jefaturas, cobra. Imagínense, ¿no? Hay un colegio de enfermeros que enseña a los institutos superiores tecnológicos. Entonces se supone que en ese lugar debían estar los técnicos titulados enseñando, dirigiéndose. No, es que como los profesores son, ¿no es cierto?, se lo dan a ellos y comparten. ¿Y por qué no a los técnicos? Claro, ¿quién cree que le va a enseñar mejor a un técnico? ¿O un enfermero o un técnico? Me refiero a un técnico estudiado, capacitado. Pues un técnico. Claro, son nuestras funciones que cumplimos nosotros en todo establecimiento de salud.
Esa es realidad, y yo lo voy a decir con claridad, y no lo digo porque sea una mentira o alguien me contó, yo lo digo por la realidad, ¿no es cierto? Nosotros cuando éramos jóvenes, desde muchos años atrás, y trabajamos, ¿no es cierto? ¿Quién creen ustedes que les enseñaba a los enfermeros? ¿Te han preguntado alguna vez? Claro, los enfermeros no lo van a poder negar, aunque no lo van a reconocer. Claro, ¿no? ¿Quién les enseñaba? Un técnico. ¿Usted se ha preguntado quién les enseñaba a poner sangre a los enfermeros cuando eran estudiantes? ¿De acuerdo? Claro, porque ellos tenían que traspasarse, ¿no es cierto?, de un estudio de mando medio a un estudio superior, pero sus prácticas las tenían que llevar. Imagínense quién les daban esas prácticas. Claro, a mí quién me enseñó, otro técnico. Entonces, no nos, mira, entre gitanos no nos podemos leer la mano. Si un enfermero ha aprendido lo que hoy sabe, fue por otro técnico. De repente también hubo otros profesionales, yo no quiero negar aquello. Pero las prácticas, ¿quién les enseñaba a poner inyectables, a los controles, a poner sangre, dextrosa? ¿Quién crees que eran? Claro, los técnicos. Éramos nosotros. Eran nuestros colegas antiguos. Bueno, ahora de repente ya han ampliado y ya los técnicos no cumplen, pero en un momento determinado, sí. Sí, ya. Y yo le digo, y saben, lo digo con base, porque a mí me encargaron, yo fui uno de los encargados de poder enseñar a los estudiantes de enfermería, ¿no es cierto?, a poner sangre, o dextrosa, o inyectable, ¿no es cierto? Así es. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, no podemos estar en egoísmos. No se puede ser egoísta. No se puede, porque la maldad no puede estar dentro de un equipo de salud. Los técnicos tenemos el derecho de superación, así como en algún momento ustedes lo tuvieron y tuvieron la oportunidad y hoy tienen un colegio. Los técnicos también tenemos ese derecho. Yo no estoy mintiendo por si acaso, ¿eh? Ni estoy contando una historia que me han contado. Estoy poniendo mi ejemplo y mi caso. Y ya que hemos vivido, que quede bien claro eso. Claro, no tengo por qué hablar mentiras ni que me contaron. No, no, estoy contando ejemplos reales, vivenciales. Eran los técnicos los que enseñábamos a los estudiantes de enfermería para que se desarrollaran en su profesión. La pregunta es, ¿por qué tanta maldad y egoísmo de parte del Colegio de Enfermeros que ataca y ataca para que el técnico no logre su avance profesional, su línea de carrera y su colegio? ¿Por qué? Y eso que estoy hablando del colegio, lo mismo pasa con FENUPSA. Ah, lo mismo pasa con FENATEAS. Entonces, ¿quién divide? Nosotros. Sí, la maldad, el egoísmo, la envidia, eso dividimos. ¿Pero para qué? Para sacar adelante un grupo como mejores profesionales y llevarlos a un nivel más exigente de nuestra propia carrera. Nosotros no estamos como ustedes en retroceso. No, 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 ni estamos al abandono tampoco, ni tampoco estamos buscando vivir. No, 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 no estamos empoderando. Sindicatos empoderando a verle para que ellos puedan surgir con todo lo que hoy existe de capacitación en mi carrera, ¿hacia qué? Hacia un estándar verdadero del técnico. Claro, porque no pueden existir técnicos que tengan título, no convalidemos a nada. No pueden haber técnicos que tengan título, que tengan una ley para ser servidores profesionales y no se les reconozca a nada. No puede ser posible que un técnico, ¿no es cierto?, esté ganando una miseria siendo titulado a nivel nacional y ya no tenga un sueldo íntegro. No puede ser posible que un técnico trabaje tantos años contratado que cuando se le nombra, la exigencia de nombramiento es pedirle un título a través del Estado, del Consejo de Ministros por el Ministerio de Salud, con la autorización de Economía, para que lo nombren como un auxiliar servidor técnico F. Esa es la realidad del técnico a la cual nosotros estamos dividiendo para luchar mejor. Por eso que nosotros no lo llamamos división, nosotros lo llamamos independencia sindical, independencia laboral, independencia profesional, independencia social. ¿Social por qué? Porque hemos dicho que los técnicos unidos no solamente deben lograr alcanzar sus federaciones sindicalmente, sino que también deben alcanzar a tener su propio club en cada región y que todos los técnicos de todos los sectores, hablamos del MINSA y de salud, y hablamos de todos los sectores, deben estar unidos en una federación y tener su club. Claro, 100.000 técnicos en todo el Perú.
que no tienen nada. Claro, la dignidad, el orgullo, la decencia, ya, el respeto, eso sí tenemos, eso no nos lo van a quitar jamás, ni lo podrán quitar con toda su opresión, ataque, verborrea que ustedes tienen, divisionistas, traidores, no tienen reconocimiento, no son capaces, no somos capaces de qué, le hemos dado una ley al técnico y esa ley ha empoderado al técnico económicamente. Claro que no es una gran economía, pero a lo que antes no se tenía nada. Claro, Lima tenía, ya lo he dicho más de una vez, Lima tenía todas las aretas y fuera de Lima tenían cinco, cuatro, otros nada. Esa es la realidad del técnico. Solo en salud tenía una estructura económica única. El MinSA recién lo tiene a través de 2013. Sí, hemos perdido algunas cositas, pero ¿saben qué? Hemos ganado más. Entonces necesitamos seguir avanzando en ese proceso, sindicalizarnos. Entonces, eso de dividir traída, sí, estamos dividiendo la corrupción, estamos dividiendo la mentira, estamos dividiendo los intereses, estamos dividiendo a aquellos que engañan y mienten. Eso estamos haciendo. ¿Para qué? Para llevar una independencia sindical a los técnicos en cada establecimiento de salud, en cada periferia, en cada red, en cada microred, puedan alcanzar todos sus derechos. Y no estamos escondiendo ningún derecho, lo estamos participando poco a poco, dándolo a conocer con pruebas contundentes, para que los técnicos puedan saber cuáles son sus derechos y los deban defender. Y los que no quieren, los que no desean, bueno, pues respeta. Porque es ilógico que tú siendo técnico estés cobrando el bono anual, el pago de servicios críticos, tengas un sueldo, ¿no es cierto? Todos los derechos que hoy tienes y encima ataques, ¿no? A este humilde servidor, ataques a tu sindicato de técnicos, ataques a tu ley, le des la espalda a tus colegas, ¿no? Y encima te sientas feliz. Porque crees o supones o te parece que tu opinión, ¿no es cierto? Como va dentro todavía de la mayoría, ¿no es cierto? La mayoría también se equivocan, ¿no es cierto? Es correcta. Y como nosotros todavía estamos en la minoría, pero en auge y desarrollo de crecimiento, ¿no? De los movimientos sindicales de técnicos en el Perú, vamos en crecimiento, ¿no? No te decidas. Claro, pues es mejor, la verdad que muérdete la lengua. Valora y respeta. ¿No es cierto? Y es tiempo que sepas que esto no fue fácil y que no es fácil, que lo seguimos enfrentando al Estado que no nos quiere reconocer nuestros derechos, que seguimos enfrentando donde tú ves que nadie reconoce. Entonces, si alguien quiere decir traidores, ¿traidores de qué? ¿Ah? ¿Divisionistas de qué? Claro. Le hemos hecho, y miren, más de una vez lo hemos retado a sentarnos. No lo van a hacer. No lo van a hacer. Claro, nuestros mejores dirigentes siguen avanzando y empoderándose en cada sindicato de todo el Perú. Acá sí pedimos a Dios que nuestros sindicatos no se puedan corromper, ¿no? Y si alguna vez pasara, se pueda corregir y rectificar, ¿no? Estamos llevando uno de los mejores movimientos transparentes, estamos llevando uno de los mejores movimientos dignos, estamos llevando uno de los movimientos éticos, estamos llevando uno de los movimientos de mucho respeto, no estamos usando ni palabras toscas, ni gruesas, ni estamos usando palabras de alto calibre, ni siquiera de calificando a ningún colega, no estamos permitiendo las groserías ni las ofensas, estamos llevando, ¿no? A un nivel, ¿no? De un estándar de calidad, de ética, de moral, de respeto entre los propios colegas que existan, ¿no? En este nuevo movimiento, ¿no? No se afecte, ¿no? Pero cuando tengamos que también decir las cosas claras a los errores que existen, pues también somos claros en eso, ¿no? Como ahora lo estamos siendo, ¿no? No por el hecho de que nosotros salgamos acá a responder, significa de que nosotros estamos aceptando, no aceptaremos jamás. No, más bien nosotros seguimos adelante y como decía, si alguien quiere seguir, ¿no? En Fenusa, pues que siga. Nosotros estamos trabajando a un nivel totalmente diferente, por eso que todos se oponen, por eso que no quieren que surja, por eso que no quieren que se desarrollen los técnicos. Es que no queda otra. Con esto termino y hay que entenderlo claramente, ¿no? Hay que entender que si el técnico no, se organiza, va a desaparecer.
No en el sentido de carrera, sino va a desaparecer en el sentido de liderazgo. Y vamos a pasar, como ya está pasando en la salud, ¿no es cierto?, a ser, ¿no?, simples ayudantes, ¿no?, que no van a tener, ¿no?, posibilidad de nada, porque no hay sindicatos. Desaparecieron totalmente. Por eso que nosotros estamos, ¿no?, tratando nuevamente de levantar un nuevo movimiento sindical en la salud y en todo lugar donde existe un técnico para unidos trabajar, ¿no?, lo que serían las funciones, el reconocimiento de los títulos en línea de carrera a nivel universitario para tener la colegiatura, ¿no? Que los técnicos tenemos un título, entonces si tenemos un título, pues estamos exigiendo al Estado peruano, a los congresistas, ¿no es cierto?, que nos reconozcan la colegiatura. Sabemos que eso nos llevará a estudiar un poco más, pero estamos dispuestos. Claro, porque estar sometidos y que otros cobren otras funciones o que nos maltraten y nos humillen o manden a hacer limpieza y cosas que no tienen absolutamente nada que ver con otras funciones y que nos tengan de ayudantes y hagamos de mandaderos, por favor, por favor. ¿Ah? Yo sé que hay colegas que se defienden, pero hay colegas que no. Hay colegas que no. No quiero calificarlos si es por una u otra razón, pero esa es la realidad. No, no se puede tener, ¿no?, a dos grupos ocupacionales, ¿no es cierto? Y esto va para el Ministerio de Salud y los funcionarios del Estado peruano. No se puede tener a dos ocupacionales, pues, entrometidos. No, no tiene ningún sentido, porque el uno está frenando al otro y está destruyendo su desarrollo profesional. Y eso no es conveniente, porque los técnicos cumplimos una función muy esencial y muy importante en todo el Perú. Estamos al lado del paciente en mayor tiempo. Estamos expuestos a mayor tipo de enfermedades. Estamos con todo, ¿no es cierto?, con toda la exposición de nuestra vida, y ojo, ya tenemos técnicos muertos, y también de otros profesionales, pero el que permanece más tiempo al lado del paciente somos los técnicos del Perú. Entonces, no es posible que el técnico no tenga funciones, no reconozca la línea de carrera, no le reconozcan su título, no pueda convalidar a nada, no tenga colegio, se dan cuenta. Entonces, cuando te digan que estás dividiendo, recuerda, para bien. Como decía un dicho, por mi bien, mi casa dejaría. ¿Ah? Por mi bien, mi casa dejaría. Sí, si tú crees hoy que tienes que dejar, ¿no?, a tus compañeros, ¿no?, de vanguardia, de lucha, ¿no?, pues, y unirte a este movimiento sindical de técnicos, por mi bien, mi casa dejaría. Entonces, colegas, ahora ya hemos respondido a estos colegas que han intentado, ¿no?, atacarnos como movimiento sindical, desprestigiarnos, descalificarnos, satanizarnos, ¿no es cierto? No, es una lucha larga también, es cansada, hay que reconocer que es una lucha cansada, fatigosa, fatigosa, bien fatigosa, estresante, ya, es la realidad, lo tenemos que reconocer. Son más de 20 años en esta lucha, ¿no? Y es así, pausa a pausa, poco a poco, enfrentando. Entonces, colegas, ¿no?, del Perú, ¿no?, hoy tienes tu ley 28.561, forma tu sindicato en el Ministerio de Trabajo, saca tu ROS, recuerda que el primer junta directiva es automática, no hay elecciones, el primer descuento económico que se autorice es netamente para tu sindicato, anda a tu autoridad que te dé tu local para que puedas tener tu computadora, tu impresora, tus mobiliarios y puedas ya trabajar. Recuerda que hoy los sindicatos tienen autoridad de entrar a mesa paritaria directamente. Entonces, si tú ves que hay una necesidad interna, como uniformes, como zapatos, como ternos, como las casacas, el color blanco que debe respetarse del técnico, ahí está tu sindicato. Cuando tengamos que unirnos a nivel de federaciones y luchar por el SPE, por la guardia, por la línea de carrera, entonces ahí está tu federación. Y cuando tengamos que enfrentar un movimiento nacional, ¿no es cierto?, que avance hacia un nuevo porvenir, ¿no?, mucho mejor del técnico y se empodere y tenga el poder necesario para poder avanzar, no sé, en su profesión, está la Confederación, a nivel nacional e internacional. ¿No? Agradecemos a nuestro ideólogo Juan Manrique Salas, un hombre arequipeño, un hombre que se forjó, un hombre que luchó, ¿no es cierto?, con todo se entregó, ¿no? Y nos ha dado a nosotros los técnicos, ¿no es cierto?, ¿no?, el derecho de abrir los ojos y valorarnos en nuestra profesión. No, no nos califican de todo, pero nos valoramos, somos técnicos, ¿no?, técnicos asistenciales de la salud, agrupados por la ley 28, técnicos en busca de reconocimiento de la línea de carrera, que es el nivel SPE de acuerdo a la ley 2533, técnicos en la lucha de reconocimiento de funciones, porque la
reglamentación del MINSA no es de técnicos titulados, sino no titulados. Estamos buscando el reconocimiento de nuestras funciones del técnico titulado. La línea de carrera a nivel universitario, la creación del colegio, la creación de la jefatura del técnico, ¿cierto? Para eso el avance sindical es importante. Para eso es importante la federación, para eso es importante la unión de acá. Vamos a ver, un solo interés. Y acá es como que tú unes, ¿cierto? Unes a los leones. ¿Ah? Unes a los leones. Entonces, tú no puedes juntar, ¿no es cierto? No, acá dice leones, leones. Técnicos, técnicos. No puede haber una mezcolanza. Es como los enfermeros, enfermeros. Uno menos médicos, médicos. Esa es la realidad. Esa es la línea de carrera. Esa es la línea de unidad. Esa es la línea funcional. Esa es la línea económica, estructural que debe tener el movimiento sindical. Esa es la línea a seguir en la profesión. Esperamos que los técnicos que alcancen, que logren el liderazgo dentro de sus servicios de salud, dentro de sus regiones y dentro de todo el Perú, pues sigamos, ¿no es cierto?, con decencia, con ética, con respeto, estos planteamientos. ¿No es cierto? Yo les agradezco una vez más, ¿no?, por su paciencia, por su apoyo, ¿no?, nos gustaría, nosotros aún, ¿no?, nos gustaría estar en todo el Perú, pero aún deben saber que trabajamos a honor en la CONTAP, no tiene ya muchos años ingresos económicos por la destrucción de la organización sindical, por el despido de sus dirigentes y porque no hemos logrado el reconocimiento a través del Ministerio de Trabajo. No, esperamos que más adelante nuestros dirigentes sigan asumiendo y logremos alcanzar lo que en algún momento hemos tenido, ¿no es cierto? Una verdadera organización sindical que represente única y exclusivamente al técnico. Y si algún día quieren hablar de unidad, los médicos, los profesionales médicos o los profesionales no médicos o los trabajadores en general, no hay problema. Hagamos una verdadera unidad. ¿Y cómo sería una verdadera unidad? Bueno, sería luchando por el aumento del presupuesto de salud, contra la privatización, ¿no es cierto? ¿No? Podríamos ver, ¿no es cierto?, los equipamientos, ¿no? Entonces, ahí eso es unidad, ¿no? Y ese planteamiento, ¿no?, de esta nueva estructura sindical, donde todos los sindicatos estén unidos, es una verdadera, ¿no?, estructura sindical, una unidad monolítica, una unidad estructural de todos por un interés. Eso es una verdadera unidad. Pues no me digan que nosotros estamos ahora verdaderamente unidos, no me digan con eso, no vengan a engañarnos. No, ya hemos tenido que salir a hacer enfrentar estas mentiras, ¿no? Y si algo se entendió es que la verdadera unidad, ¿no es cierto?, es tenerlo mejor. Una verdadera unidad es bajo un interés, ¿no? Pero sobre todo, dejen de estar ofendiendo, engañando, atacando a los técnicos, ¿no? Es terrible lo que ustedes están haciendo. Terrible atacar al técnico de esa manera. Son trabajadores de una misma institución, de una misma región, ¿no?, y los atacan, ¿no?, creando un resentimiento, una rencilla, ¿no?, que no debe existir, una envidia que no debe existir, que los trabajadores llamados sindicalistas deben manejar. Lamentablemente esto lo organizan los mismos dirigentes. No quiero generalizar, porque me he encontrado con dirigentes que realmente entienden el proceso del técnico y dicen, sí, está bien, déjalo, ¿no? Pero aún su voz es muy pequeña, ¿no es cierto?, ante la semejante bulla opositora contra el técnico. Bueno, colegas, no sin más que decirles, muchas gracias una vez más, sigan adelante, no tengan el temor, ¿no?, de avanzar, de hacer sus propios sindicatos, de formalizarse, ¿no? A los que no quieren hay que dejarlos de lado, a los que quieren hay que sindicalizarlos, unirnos en cada región, empezar a comunicarnos, ¿no?, trabajar nuestros derechos, ¿no? Adelante, colegas, ¿no?, solo los sindicales hablarán oficiales y sí se puede. No contar avanzando en el derecho del técnico, ¿no es cierto?, en todo el Perú, ¿no?, en todo el Perú. Saludos, colegas, Dios les bendiga. Colegas, hay que decirles muchas gracias.